¿Quiere agua? No. O, no sé, comer algo, un chicle tal vez. ¿Es en serio? Nuestra culpa, pero por eso es que tenemos que... Hay que llamar a la policía. ¿En serio quiere llamar a la policía? Es que hay que llamar no, a la policía. No podemos hacer eso. No podemos llamar a la policía. Mae, hay que llamar a la policía. Si quiere, una vez llamamos a su mamá y le tomamos una foto y de una vez le hacemos todo el trabajo a la IJ. ¿Entonces qué? ¿La dejamos en media calle soleándose? Es más, mae, ya saco los triangulitos y se los ponemos a los lados. ¿Quiere dejarla afuera? De ahí. O sea, esa no es la primera idea estúpida que usted tiene en todo este viaje. Por lo menos estoy proponiendo algo. ¿Usted acaso me dijo algo antes? ¿Qué quería que hiciera? Usted ha venido jeteando todo el camino. Vengo disque manejando, estuviste babiando la ventana todo el rato. Tomás, estaba tratando de ventilarme por ese estúpido esmalte que usted está poniendo. Ah, ahora o sea, es culpa del esmalte. Era acá, eso, sus obras de cantonés, o sea, y con el radio durísimo. Sí, es usted el que pone música de chata acá. Por favor, piense. La saco y se la pongo donde está, mejor. ¿Es en serio? No, mae, hay que hacer algo ya. Tirarla de un puente y que se le lleve la corriente del río. Podría servir, pero tendríamos que hacerlo muy rápido. Tenemos que pensar en algo más dinámico, no sé. ¿Cómo qué? Metámosla dentro de algún bosque, en algún cafetal, tirémosla. Siempre las la dejamos ahí. No, es... mejor bueno, solo... Bueno, la verdad es que ya tenemos que jalar de aquí. O sea, hasta ahora no podemos ir a la casa con ese huila ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tal si la metemos? No sé. Madre, solo cortémosla en pedacitos y la servimos en sopa. No, ya sé, madre, ya sé.
huele demasiado feo. Huele demasiado feo. Se le está moviendo algo. Se le está moviendo algo dentro de la cara, mae. Aléjese de ahí, mae, mejor. Y la nariz. ¿Cómo la va a dejar así? ¿Usted en qué estaba pensando? No, mae, no. Yo no puedo. Mae, ¿cómo? ¿Para dónde? Mae.